vamos a compartir palabra del Señor. Que trajimos para compartir hoy habla sobre los enemigos. Y quizás hoy en el mundo, si yo dijera vamos a hablar sobre los enemigos, lo primero que me diría cualquier persona secular, cualquier persona del mundo en sí, me diría esa persona que no me quiere, esa persona que quizás lo maneja la envidia. Y dirían cosas que podemos ver físicamente. Pero nosotros, como hijos del Señor, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que saber también que hay enemigos silenciosos, que no son necesariamente los enemigos que ve el mundo, sino son aquellos enemigos silenciosos que no se ven. Y quizás me estás escuchando y dirás, ¿cuáles son esos enemigos silenciosos que nos atacan a diario, que quieren robarnos la bendición, que quieren hacernos caer, que quieren debilitarnos y sobre todo debilitar nuestra fe? Vamos a compartir Salmos capítulo 27, versículo 11. Salmos capítulo 27, versículo 11, el Señor te dice: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y como para entrar en el tema, como trabajador de salud, te puedo decir que hoy en día quizás los especialistas médicos denominaron a la presión arterial, tener la presión alta, como un asesino silencioso para nosotros, para la humanidad. Y que aunque muchas veces no produce ningún síntoma, poco a poco va dañando los órganos, nuestros órganos, los órganos más importantes de nuestro cuerpo, como el corazón, el cerebro, los riñones. Y todo esto hasta puede provocar la muerte. La presión arterial, algo que quizás no le llevamos la más mínima importancia. Y eso es un enemigo físico para nuestro organismo. Y me dirás, ¿de qué está hablando? Pero quiero decirte que en nuestra vida como cristiano, como hijos de Dios, en nuestra vida espiritual, también tenemos enemigos, no solamente en lo físico, sino en el mundo espiritual también tenemos enemigos, y de los cuales tenemos que cuidarnos. Y cuando hablamos de enemigos, nos referimos a todo aquello que afecta
nuestra relación con Dios y su bendición que viene directo a nuestra vida. Cuando hablamos de enemigos espirituales, estamos hablando de todo aquello que interfiere, que se interpone en la relación que tenemos con Dios y que quieren impedir esas bendiciones que vienen en camino. Y muchos de esos enemigos son visibles. Rápidamente se pueden reconocer, rápidamente los podemos reconocer. Si estamos preparados, obviamente, si estamos en el camino del Señor, a esos enemigos los podemos reconocer rápidamente. Como por ejemplo lo son los vicios, las malas amistades, el adulterio, los afanes de la vida, la fornicación. Pero quiero decirte que hay enemigos mucho, más peligrosos. Y esos enemigos son los que no se ven, son los que no podemos ver, son los que no se notan fácilmente. Son esos silenciosos, esos que están ahí, pero que no los vemos, que están dañando nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y a veces no los podemos reconocer. Hoy, a través de la palabra del Señor, vamos a tratar de reconocer ese enemigo silencioso que impide que tu relación con Dios sea perfecta. Ese enemigo silencioso que impide que la bendición de Dios llegue. Ese enemigo silencioso que no te deja crecer espiritualmente. Y el primer enemigo que tenemos es la duda. Vamos a compartir Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y hoy quiero decirte que la duda, sí, la duda es un enemigo silencioso extremadamente, diría yo, gigantescamente, que muchas veces de nuestras palabras, de nuestra boca, salen palabras llenas de fe, salen palabras de confianza y de esperanza, salen de la boca para afuera. Pero la duda, quiero decirte, que habla directamente a nuestra mente y a nuestro corazón.
y trata de convencernos de que no lo vamos a lograr quizás. Y nos hace desconfiar del amor que Dios tiene para con nosotros y del poder de Dios. Y la duda trabaja así. Se mete en nuestra mente y en nuestro corazón y trata de hacernos dudar del amor y del poder que tiene Dios. ¿Y cuántas veces has tenido dudas? ¿Cuántas veces has dicho, mañana voy a empezar con tal cosa y estás animado y le pedimos al Señor y nos vamos a acostar y decimos, mañana empezamos? Y cuando comienza el día empezamos a dudar y no terminamos haciendo nada. Y seguimos estancados en el mismo nivel. Mañana me voy a levantar, mañana viernes, que hay reunión en la iglesia, o el domingo, porque el Señor tiene grandes cosas para mi vida, porque yo confío que el Señor va a cambiar mi vida, va a cambiar mi familia, va a cambiar mi rumbo. Y llega ese día y la duda cambia mi pensamiento. ¿No te pasó o te está pasando? Quiero decirte que la duda es uno de los enemigos silenciosos más peligrosos para el creyente. Porque más de una vez nos quedamos estancados y vemos que el resto de la congregación crece, que el Señor los bendice, que el Señor los lleva de acá para allá. Y nosotros decimos, ¿por qué? A nosotros no. ¿Por qué, Señor? Y más de una vez el Señor tiene grandes bendiciones preparadas para nosotros. Pero muchas veces la duda hace que dejemos de creer en el Señor. Que dejemos de creer en el amor que Él tiene para nosotros. Que dejemos de creer en el poder que Él tiene para nosotros. La duda hace lo contrario de la fe. Pues la fe llama las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pero quiero decirte que la duda llama las cosas que sí son como si no fuesen. La duda te va a decir que todo no va a ser. Y las promesas de Dios son fieles para los que dejan la duda y siguen confiando en Él. Pero la duda nos hace desconfiar de la fidelidad del Padre. El amor de Dios y su bondad para nosotros son incondicionales. Pero la duda nos hace desconfiar de su amor y de su bondad. El poder de Dios hace posible lo imposible. Pero la duda nos hace desconfiar del poder de nuestro Padre. Y la misericordia está disponible siempre para nosotros. La misericordia del Señor siempre está disponible. Pero la duda nos hace desconfiar
de su misericordia. Hablar de otro enemigo silencioso que también nos quiere destruir, de que también nos hace bajar de nivel, de que no nos deja avanzar. Y otro enemigo silencioso se llama envidia. Vamos a compartir Proverbios capítulo 14, versículo 30. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, el Señor te dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y acá quiero decirte, seguimos hablando también un poco como profesional de la salud. Nosotros decimos que ser enfermero es el arte de curar. Y acá me detengo y quiero decirte que la envidia es el arte de contar las bendiciones de los demás en lugar de las propias. La envidia es perder el tiempo mirando al otro lo que le da el Señor. Es mejor enfocarnos en lo que nos puede dar a nosotros. La envidia es un gusano. Sí. La envidia es un gusano que tenemos que arrancar de nuestra alma. Y así como lo dice el versículo que leímos hace un momento, la envidia es como un carcoma en los huesos, ya que la carcoma es un pequeño insecto que corroe por dentro de la madera sin que se note desde afuera. Y eso es exactamente lo que hace la envidia. Por fuera aparentamos que estamos bien, que estamos alegres por el éxito del otro, quizás, y el progreso de los demás. Pero por dentro corroe la envidia. Para entender un poco más, quizás definamos la palabra envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de pesar o enojo, dice en el diccionario, ante el bien de otra persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un desagrado, una molestia que produce en alguien ver el éxito de los demás. En nuestro caso, el enojo o el desagrado de ver las bendiciones del hermano. Y quizás te estás preguntando por qué la envidia es un enemigo. ¿Por qué la envidia es un enemigo silencioso para nosotros como cristianos?
y sobre todo para las bendiciones que vienen del Señor. Tenemos que comprender que el sentimiento de envidia va completamente en contra. Va en contra de lo que Dios nos enseña. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, el Señor te dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no puede bendecir a alguien que se molesta por las bendiciones de su prójimo. Dios no puede bendecir a alguien que se enoja y se fastidia porque el Señor bendijo al hermano con X cosa. Porque el Señor bendijo al hermano con un talento para la alabanza. Porque el Señor bendijo al hermano con el talento de predicar una palabra. Porque el Señor bendijo al hermano con la amabilidad. Porque el Señor bendijo al hermano con una sonrisa alegre que lo caracteriza. Y quiero decirte que no solo en el mundo abunda la envidia, sino que hoy, en la actualidad, y en muchas congregaciones del mundo, este gusano, porque es un gusano, está haciendo estragos en las iglesias a través de los creyentes. Este gusano está dividiendo iglesias. Porque no podemos decir que amamos a nuestro prójimo si en lugar de alegrarnos por las bendiciones que recibió, nos enojamos o nos sentimos tristes. Pero quiero decirte que una persona envidiosa hace lo contrario de lo que nos enseña el Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Por eso, cuando una persona tiene su corazón lleno de envidia, no se puede gozar con los que se gozan, sino al contrario. Un envidioso llora por los que se gozan, se siente molesto y se siente triste por las bendiciones ajenas. Ahora sí me puedes comprender. ¿Por qué te estoy diciendo que la envidia es un enemigo silencioso para los hijos del Señor? Otro enemigo silencioso, y ya vamos a ir terminando con este, que también hoy está de moda, no solamente en el mundo, ¿no?, es la soberbia. En Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 16, el Señor te dice: vamos ahora, lo que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os gastáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y con esta palabra quiero decirte que la soberbia es quizás el pecado, porque es un pecado más difícil de reconocer. Yo fui soberbio antes de llegar al Señor y después el Señor me fue transformando. También tengo que reconocer delante del Señor que tenía el gusano de la envidia. Y también tengo que reconocer que la duda, también la tuve que dominar con el Señor. Pero quiero decirte que la soberbia es algo como que está muy difícil para que hoy alguien reconozca, sí, soy soberbio o sí, fui soberbio. Porque la soberbia nos ciega ante nuestras propias debilidades y nuestra necesidad de ayuda. Quizás necesitábamos ayuda y nunca la pedíamos. La soberbia es un enemigo silencioso, porque aunque no lo queramos admitir con nuestra boca, en nuestro corazón creemos que no necesitamos la ayuda de Dios, y mucho menos del hermano. Que nuestros planes y proyectos quizás son tan buenos que no dependemos de nadie, y menos de Dios. Porque el soberbio cree que tiene todo bajo control. Que no va a necesitar ayuda de nadie y menos de Dios. Porque el soberbio se siente seguro en su propia capacidad, en su propia sabiduría, y no reconoce que no solamente sus planes, nuestros planes, al 100% dependen de la voluntad de Dios. Y no saben reconocer que su vida misma, nuestra vida, depende de Dios. Porque planificamos y planificamos y mañana vamos a hacer y el mes que viene vamos a hacer y si Dios quiere, si Dios nos deja, si Dios nos da vida, si Dios nos da salud, el soberbio no reconoce que Dios es quien determina nuestro segundo, nuestro minuto, el día de mañana. El soberbio no sabe reconocer y no sabe aceptar que todo sucederá en nuestra vida solamente si Dios quiere.
para ir terminando, quizás me dirás, ¿y cómo podemos vencer estos enemigos silenciosos? ¿Cómo podemos no dejar que entren en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente? Tenemos que pedir de todo corazón que nuestro Dios nos permita, por medio del Espíritu Santo, reconocer en nuestras propias vidas esos enemigos silenciosos o enemigos ocultos. En Salmos capítulo 19, versículo 2, el Señor te dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y quizás luego de reconocerlos en nuestra vida, tenemos que confesárselos al Señor, para que seamos libres. Sí, Señor, fui envidioso, sáname. Sí, Señor, tengo dudas, quítamela, Señor, dame fe. Señor, soy soberbio, quita la soberbia de mi vida. Lléname más de tu Espíritu Santo. Tenemos que reconocer delante del Señor para poder ser sanos. Para poder ser libres y limpios de esos enemigos ocultos que tanto, pero que tanto hacen daño a nuestra vida, pero sobre todo a nuestra relación con Dios, y no dejan que lleguen las bendiciones. Así que ahora entendemos por qué más de una vez decimos: ¿por qué, Señor, a mí no? ¿Por qué no llega esta bendición, Señor? Quizás porque muchas veces pedimos con fe, pero la duda nos gana. Quizás porque muchas veces pedimos, pero no estamos enfocando porque estamos envidiando las bendiciones del hermano y no nos enfocamos en lo que el Señor nos da a nosotros, así sea lo más mínimo. Y tercero, porque somos soberbios, porque decimos: mañana vamos a hacer, pasado vamos a hacer, voy a hacer esto. Y no le pedimos dirección a Dios. No decimos: si Dios quiere. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, para terminar, el Señor te dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es hora que comencemos a limpiarnos de a poco en el Señor, a dejar la duda, a dejar la envidia y a dejar la soberbia, que muchas veces nos enfocamos quizás en, creemos que el vecino, que el hermano, que el pariente son enemigos para nosotros, olvidándonos que los enemigos más peligrosos son aquellos que no se ven, que se mueven en el mundo espiritual y que nos atacan a diario y que nos alejan de la relación con nuestro Dios y que impiden que la bendición del Señor llegue a nuestra vida. Espero que esta palabra te sea de bendición. Soy, desesperado estoy.
hambriento de tu amor. De ti yo quiero más.